Sí, es un lanzamiento que hizo el Papa Francisco, ¿no? El tema de la quinta jornada mundial de los pobres, ¿sí? Que tendría que ser el 14, pero bueno, como acá en Argentina, en toda la Argentina hubo elecciones, entonces por eso se pasó para el sábado 20, a la cual estamos haciendo como una convocatoria para que participen al festival del Día Mundial de los Pobres, sí, que va a ser en la canchita ahí del barrio. Y también, bueno, tuvimos la ayuda ahí de como de Cáritas, también que nos ayudó con la colaboración para la merienda, para la fiesta, el director de, ¿cómo era?, de Cultura, que también nos va a dar todo el tema para el baile típico, danza folclórica, árabes. Creo que también va a estar Cornelio el Retobado en la fiesta, así que va a haber mucha gente que está colaborando, y este festival es en conjunto con la iglesia de la Capilla San José Carpintero, con las otras comunidades también. ¿A qué hora va a empezar esto, Enriquito? Y empezaría el sábado a partir de las 5 de la tarde, ¿sí? Ahí estarían en la canchita con el festival este, ¿sí? Lo de cultura estarían mañana ya preparando todo lo del tema del palco y esas cosas para que sea una fiesta grande para la comunidad en sí, para todas las comunidades y para los barrios más cercanos, ¿sí? Esa sería la fiesta del sábado, ¿sí? Con la participación de los vecinos de alrededores también, que están todos invitados para este festival. También va a haber, por ejemplo, va a haber una chocolatada, que justamente eso es lo que dice el Papa, ¿no? Dar al otro de lo que uno tiene, ¿no? Entonces hay mucha gente que está colaborando con el tema de la merienda para las 5 o 6 de la tarde, con masa dulce, pan casero. Cada uno va a ir donando algo para que este encuentro sea algo agradable para todos. Bueno, y también nosotros, aprovechando el festival este, también estamos diciendo a los vecinos, los que van a ir al festival, el que puede llevar un alimento no perecedero, sería buenísimo también que eso después sería o para el, tanto como para el comedor, lo que no hace falta, y el resto sería para algunas familias por ahí que más sabemos que necesita, y se le estaría llevando la mercadería, ¿sí?